del sábado 4 de septiembre, una tromba de mayor fuerza ocasionó daños muy severos en la comunidad del llano municipio de San Blas, en Nayarit, destruyendo así todo lo que a su paso se encontraba, bloqueando caminos a cacosechas del paso a Tocha y donde también el camino al poblado del Cora. El río se extendió por más de 15 metros de sus lados exteriores. Lo que era el paso a algunos ranchos que estaban fuera del poblado, también fueron bloqueados por palos enormes que arrasaron las fuertes corrientes. La gente del poblado llegaba a observar lo que en realidad era difícil de creer. Varias huertas de la famosa yaca fueron afectadas por las gigantescas aguas. Unos árboles de poco tiempo de plantación también fueron arrasados por las fuertes corrientes. Otro de los daños ocasionados fue el agua potable. Las fuertes aguas interrumpieron el paso en las tuberías del agua potable. Y el lugar que tenía el famoso tubo solo quedó sin él. Las fuertes aguas también lo arrasaron. Debido a las fuertes corrientes de agua producidas por la feroz tromba, no nada más destruyó el paso al agua potable y a la energía eléctrica, sino también la fuerte tromba derribó el puente del llano, impidiendo así el paso a otros poblados y a las zonas turísticas. Se presentaron algunas emergencias médicas, pero no de gravedad. Los habitantes del poblado crearon con una panga el paso de lado a lado. Pudiendo pasar a aquella persona que se le presentara alguna emergencia. Algo de verdad muy difícil de creer. Por todos los habitantes del llano y pueblos vecinos. La nueva construcción del puente tardará más de 6 meses. Aunque por el momento, el gobierno del estado construirá un puente provisional. We'll be right back.